Que la bendición del Dios Altísimo sea sobre todos ustedes y que la gracia del Señor nunca se aparte de sus vidas, que sus caminos sean abiertos y que esa vida espiritual vaya de bendición en bendición. Les saluda su pastor Pedro Carrillo y estamos en un nuevo programa de Formando un Millón de Guerreros. Saludos para todos ustedes. Queremos saludar a nuestra hermana Camila Torregrosa. Para ella va un abrazo muy fuerte, una mujer que es un instrumento de bendición y que para nosotros ha sido un apoyo muy grande. Mis amados, hoy vamos a estar con un tema que es el tema de la paciencia en la guerra espiritual. Para esto vamos a estar abriendo la palabra en Hebreos capítulo 6, en el verso 15. Vamos a estar leyendo hasta el verso 18, dice la palabra del Señor. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Qué bendición este pasaje bíblico, en donde vemos que Abraham, además de tener fe, de haber creído lo que Dios le había prometido, también necesitó de la paciencia, porque las promesas de Dios son expresadas en un tiempo, pero solamente se reciben en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, y para esto necesitamos tener paciencia, esperar con fe, esperar hasta que se haga realidad todo lo que Dios ha hablado y nos ha dicho. La paciencia en la guerra espiritual. Primeramente vamos a estar definiendo lo que es la paciencia para que podamos entender de qué vamos a estar hablando. La paciencia es conservar la calma en momentos de adversidad, mantener esa esperanza cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Podríamos también decir que es esa serenidad y esa tranquilidad que podemos mostrar nosotros en situaciones que pueden desesperar o airar a otras personas. Pero nosotros con la paciencia mantenemos esa tranquilidad, esa calma, ese sosiego para poder seguir esperando todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué queremos tratar este tema de la paciencia? Porque es una de las cosas que vemos más seguido en la guerra espiritual, no solamente en los hermanos que ejercen la guerra espiritual, sino aquellos que reciben ministración. Vemos que hay mucho desespero, mucha agonía, mucha intranquilidad. Y que a veces es comprensible, porque una persona que está padeciendo ataques espirituales, personas que están siendo víctimas de estos tormentos espirituales, pues lógicamente están desesperados para salir de esa situación. Y cuando eso no se alcanza, pues las personas se le alteran los nervios y se desesperan. Pero nosotros queremos explicarte sobre lo importante que es la paciencia, tanto para el guerrero como para el paciente. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque generalmente las personas piensan que tienen una sola cosa. Cada vez que la persona está padeciendo de algo, tiene algún problema, entonces la persona cree que tiene un solo espíritu, una sola cosa, y que una oración los va a hacer libre. Nosotros vemos en la palabra cómo Jesús
oró al endemoniado gadareno, que este hombre tenía 6.000 demonios porque tenía una legión, que más o menos oscilan entre 2 y 6.000 soldados. Y entonces cuando hablan de legión, pues se habla de más o menos un promedio de 6.000 demonios. Pero vemos nosotros que Jesús lanza una sola palabra y los espíritus desalojan el cuerpo de este hombre y van hacia los cerdos que estaban paciendo por ahí cerca. Vemos que Jesús solamente da una palabra y salen 6.000. También hay otro pasaje allá en Mateo capítulo 17 donde los discípulos estaban bregando para sacar a un demonio de un joven, de un niño, pero no pudieron sacarlo, mientras que Jesús solamente le dijo, sal fuera, e inmediatamente el espíritu abandonó al niño, tanto que los mismos discípulos se asombraron de el poder tan fuerte que tenía Jesús, que con solo una sola palabra los enviaba fuera. Cuando nosotros vemos esto, pues entendemos o creemos que todas las personas que tienen problemas espirituales, con una sola oración, con una sola palabra, todos los problemas salen, todos los espíritus salen, y la persona inmediatamente va a recobrar toda su tranquilidad. Pero hay un problema aquí, que es lo que nosotros creemos. Pero realmente la realidad es otra. ¿Por qué? Porque una persona que tuviese el poder que tenía Jesús sería fácil y sería muy bueno, pero realmente en esta vida, en este mundo, no hay personas que puedan exhibir el poder que tenía Jesús. Nosotros somos más limitados, somos humanos y tenemos un poder, digamos que menor al que Jesús mantenía en el tiempo de su ministerio. Así que, y la gente espera que nosotros seamos como Jesús. Ellos vienen con sus familiares enfermos y ellos esperan que nosotros hagamos una oración. E inmediatamente su familiar que estaba padeciendo de locura o qué sé yo, inmediatamente aparezca normal, tranquilo, después de 5 minutos de oración. Pero eso es complicado, eso no es fácil. En este tiempo no se dan las cosas así tan sencillamente. Este es un tiempo en donde nosotros tenemos que bregar, luchar contra los espíritus. Y para eso tenemos que tener paciencia. ¿Cómo así? También hay otra creencia, y es que las personas creen que solamente tienen un solo espíritu, un solo demonio que le está atacando, y que ese espíritu hay que sacarlo, y que luego pues ya todo cambia y vamos a estar bien. Pues quiero decirle que no es así tan fácil, y no es tan cierto eso, que cuando una persona está pasando por dificultades espirituales, no es que tenga un solo espíritu, porque nosotros en nuestro ministerio, cada vez que oramos a una persona, a veces encontramos 30, a veces encontramos 100, a veces encontramos hasta 150 espíritus en una persona. A veces la persona viene por un problema y resulta que esa área que la persona pensaba que estaba atada, resulta que no solamente está esa, sino que hay otras áreas que también están afectadas. A veces las personas solamente se le manifiesta la brujería o el espíritu que está en la parte de arriba y los que están debajo aún no se manifiestan. Entonces la persona cree que tiene solamente ese,
pero a veces nosotros exploramos la vida de la persona y debajo de ese que está en acción en el momento pueden haber unos 30 o 40 más. ¿Por qué? ¿Cómo así? Lo que sucede es que nosotros tenemos muchas áreas que pueden ser afectadas. Un ejemplo, en el alma, que es una de las áreas que pueden ser afectadas, está la mente, está la voluntad y están las emociones. Y nosotros hemos encontrado personas que están con esquizofrenia, están con locura, están con paranoia, con bipolaridad, con una cantidad de cosas en su mente, sienten voces, ven visiones de cosas extrañas. Y su mente está cautiva, la mente está atada, la mente tiene espíritus que hay que sacar. Pero la gente a veces piensa que solamente es esa parte. Pero resulta que en la voluntad de la persona también a veces encontramos ataduras. Las ataduras que atacan la voluntad son los vicios, son las adicciones, son todos esos espíritus a los cuales la persona le dio autoridad para que ella dominara su vida, en el área sexual, en el área de vicios y de cosas por el estilo. Entonces, y uno sigue orando a la persona y resulta que también en las emociones presenta atadura. Puede ser un resentimiento, puede ser odio, puede ser deseos de venganza y cosas por el estilo que están atormentando a la persona, porque los sentimientos también atormentan. Una persona con resentimiento, una persona con odio o deprimida o cosas así, pues son personas que no tienen paz y su vida es un completo tormento. Entonces, la persona viene, por ejemplo, por un problema que tiene en su mente, por unos sueños que ha estado teniendo con animales, con cosas, y resulta que uno comienza a orarlo y la persona no solamente tiene eso, sino que tiene muchas cosas más. Además de eso, también tenemos el área del cuerpo, el área material, que es muy afectada por espíritus, con dolencias, con enfermedades y con otras cosas que atormentan el cuerpo, como piquiña, adormecimiento y cosas así por el estilo. Entonces, no es una cosa que a veces encontramos, sino que encontramos muchas. Y la persona quiere que uno, con una sola oración, le limpie esas cuatro áreas de su vida: el cuerpo, la mente, las emociones y la voluntad. Pero eso es complicado. Nosotros no podemos o no tenemos ese poderío que tenía Jesús, en el cual habitaba toda la plenitud de la Deidad, sino que nosotros somos seres limitados, humanos, con errores, con problemas, con fallas. Y no tenemos toda esa potencialidad espiritual para sacar todo de un solo. Entonces nos toca a nosotros ir sacando por partes, ir liberando a la persona por parte, y es posible que la persona al día siguiente encuentre una mejoría en toda esa sintomatología que le estaba atormentando, pero no sale todo, todavía le queda el problema del insomnio, le puede quedar el problema de las pesadillas, en fin, pueden quedarle algunas cosas, y por eso la persona cuando viene para ser orada debe tener paciencia, porque a veces el mismo desespero de la persona lo hace sentir frustrado, lo hace sentir vencido, destruido, porque ella esperaba el cambio y no lo ha encontrado de manera total. Nosotros en la guerra espiritual trabajamos por síntomas. ¿Cómo así? ¿Qué le está sucediendo a la persona? Y la persona le dice: tengo un dolor en esta parte, sufro de insomnio, estoy teniendo sueños feos, hay un espíritu que me abusa. Y cosas así, la persona le dice a uno cuatro cosas que le están sucediendo. Entonces nosotros comenzamos a orar por la persona
Y después que sacamos una cantidad de espíritu, esa persona debe ser monitoreada al día siguiente o 2 días después para ver cómo va el tratamiento o la administración. Quiero decirte que las liberaciones son un proceso. No es algo total y espontáneo de una sola vez, sino que es un proceso. Las liberaciones hacen parte de un tratamiento que estamos haciendo a una persona que tiene un problema. ¿Y por qué te digo que trabajamos con sintomatologías? Porque nosotros, por ejemplo, llega la persona y dice, me dan ataques epilépticos una vez por día. Son 30 ataques al mes. Nosotros trabajamos en base a esa sintomatología y comenzamos a orar por la persona, y a los 2 días pedimos a la persona que regrese a administración y le preguntamos cómo va el proceso de los ataques epilépticos. Y viene la persona y nos dice, tengo 2 días que no me dan, y vamos a esperar una semana entonces, y nos dice, sí, me dio una sola vez en la semana. Entonces uno se da cuenta que la sintomatología de ataques epilépticos una vez por día, ahora con la administración ya sucede una vez, pero por semana. Y uno se da cuenta que el proceso de liberación va bien, porque la persona está presentando mejoría. Y nosotros volvemos a administrar y esperamos una semana. Y si la persona no ha tenido ataques epilépticos, esperamos 15. Y nos dice, me dio un ataque epiléptico en 15 días. Entonces, hay que seguir insistiendo, seguir trabajando, para que al mes solamente sea uno, y si es posible cada 6 meses, solamente uno, hasta que desaparezca de una manera total. Entonces, el guerrero que ministra liberación a las personas debe ceñirse de paciencia, debe vestirse de paciencia, de tener calma, porque las liberaciones no son cosa de un día para otro. Y entonces, cuando la persona viene y nos dice, todavía me da tal cosa, entonces uno se siente frustrado porque no se alcanzó lo que yo esperaba, porque yo pensaba que con una oración iba a desaparecer todo. Pero no, las cosas no son así. Usted debe de entender que toda persona con problemas hay que comenzar un proceso de oración. Y luego que comenzamos a orar por ella, vamos a estar haciendo un seguimiento, un monitoreo de la situación, cómo va. Y lo llamamos y le preguntamos, cuéntame cómo van los ataques epilépticos. Y la persona te dice, hombre, no los he sentido, voy para un mes que no me da absolutamente nada, me siento tranquilo. Entonces uno se da cuenta que su trabajo está haciendo efecto, el trabajo que estamos haciendo es efectivo y nos anima para seguir nosotros trabajando por los necesitados. Entonces, si usted va a ministrar a otra persona, tiene que revestirse de paciencia, entender que esto no es con una sola oración. Usted ora, sáquele espíritus, la persona vomitó, eructó, tosió, bosteció, o la persona pues simplemente eructó y salieron los espíritus. Pero nosotros debemos de entender que la persona no queda 100% libre de todo, sino que el Señor comenzó en él una obra y nosotros estamos siendo usados por Dios para seguirle trabajando en su vida para que ella alcance el 100% de su libertad. Entonces, cuando veamos a la persona que pide oración y usted la ora, usted tiene que decirle que esperemos unos días a ver cómo sigue,
Y entonces, si uno ve que es necesario hacerle una segunda intervención, pues se hace hasta que la persona consiga su 100% de libertad. Mis amados, paciencia de parte del Señor. Las personas que vienen a recibir oración, a pedir oración, tiene que revestirse de paciencia. No forzar al ministro a decirle: necesito que todo se vaya en un segundo, sino que usted tiene que entender que usted va a entrar en un proceso y que van a comenzar a orarlo y que vamos a ver cómo van evolucionando las cosas, y a medida que vayan evolucionando, pues entonces nos damos cuenta que la oración ha sido efectiva y que podemos alcanzar la libertad total. Mis queridos hermanos, revestirnos de paciencia en la guerra espiritual. Le doy gracias al Señor por todos ustedes que han estado en sintonía. Mi bendición para todos ustedes. Gracias por la atención prestada. No se olvide de suscribirse a nuestro canal. Un abrazo y que Dios les bendiga grandemente.